En el futuro, robots aterradores han dominado la tierra, por lo que los humanos viven con miedo y se ven obligados a encerrarse dentro de sus casas para poder sobrevivir. Yo soy Mr. Meow, así que ponte cómodo y comencemos con robots overlords. <laughs> La película comienza explicándonos que hace algunos años una especie de robots alienígenas invadieron la Tierra, lo que provocó una guerra en la que los humanos lucharon para impedir la invasión, pero finalmente los robots ganaron, la mayoría de personas murieron y los pocos sobrevivientes se vieron obligados a obedecer a los robots. Un pequeño robot, conocido como el mediador, da un anuncio a la televisión en el que le dice a los humanos que solo hay una regla, la cual es que deben quedar en casa. Resulta que las personas que salgan de casa solo tienen un tiempo limitado para volver a ocultarse, si no serán exterminados por los robots. Entonces vemos a un hombre saliendo a la calle que está gritando insultos cuando de repente un robot se acerca y le pide que vuelva a casa. Cuando el hombre se niega, un implante de su cuello comienza a parpadear y el hombre muere, por lo que comprendemos que los humanos tienen implantes en sus cuellos, los cuales sirven para que los robots robots puedan monitorearlos y rastrear sus movimientos cuando salgan de casa. Después de la muerte del hombre, su hijo llamado Connor sale a la calle llorando por lo que acaba de ocurrir, mientras que una mujer llamada Kate y su hijo Sian le gritan a Connor que entre a casa, pero él se niega. Justo antes de que Connor se haya terminado, aparece un hombre llamado Robin, el cual trabaja para los robots y le ordena al robot que se detenga. Posteriormente, Kate habla con Robin y le pide que le permita cuidar a Connor. El hombre se lo permite, pero le dice que no tiene la obligación de hacerlo, debido a que esta mujer se hace cargo de dos jóvenes más, además de su hijo, llamados Nathan y Alex. Cuando Robin se va de la casa, Sian le pregunta si ha sabido algo de su padre, el cual desapareció poco después de que los robots invadieran, por lo que el hombre le responde que ha buscado información sobre él, pero que no ha encontrado nada. Aún así, el joven menciona que no cree que su padre esté muerto. Por la mañana, Connor sale de la casa de Kay para ir a su propia casa a recoger sus cosas. Entonces, un robot le dice que tiene solo 5 minutos para volver a casa. Sin embargo, Connor pierde mucho tiempo intentando llevarse algunos juguetes, por lo que casi es atacado por el robot. Más tarde, los jóvenes ven un anuncio del mediador, el cual menciona que la intención de los robots no es matar a los humanos, sino estudiarlos, y cuando terminen con esto, dejarán la tierra, lo que es difícil de creer para los humanos. Sian continúa buscando a su padre y hace carteles los cuales dobla y mete dentro de pelotas de tenis. Después dispara las pelotas para que lleguen a otras calles. Posterior a esto, vemos que el joven entrena muy duro para mantenerse en forma. También descubrimos que los jóvenes viven con el tío de Sian, llamado Martin. Un día, Nathan intenta reparar una consola de videojuegos. De pronto, recibe una descarga eléctrica tan fuerte que lo arroja al otro lado de la habitación. Después de esto, el joven se da cuenta de que el implante de su cuello se ha apagado. Pronto, los jóvenes descubren que si reciben una fuerte descarga eléctrica, sus implantes se desactivarán. Por lo tanto, ya no podrán ser rastreados por los robots, lo que hace que se pongan muy felices y cada uno se pone a desactivar su implante. Por la noche, los jóvenes entran a un museo, donde se divierten porque el lugar está lleno de dulces. Después, Connor, le da a cian una pelota de tenis que encontró, la cual tiene una respuesta al cartel que escribió sobre su padre. El mensaje dice que su padre fue capturado, pero que no se sabe dónde está ahora. También menciona que hay archivos de personas guardados en la escuela. Por ello, los jóvenes van a la escuela donde siguen a un hombre que está llevando unos archivos a un almacén. Cuando el hombre se va, los jóvenes buscan el nombre del padre de Cian. De esta forma, descubren dónde se encuentra retenido. Pero pero de pronto, sus implantes comienzan a parpadear debido a que el efecto producido por la descarga eléctrica solo es temporal. En eso, Robin llega y evita que los jóvenes mueran. Sin embargo, los interroga para que le digan cómo lograron desactivar sus implantes. Los jóvenes se niegan a revelar esto, por lo que Robin pide que traigan a Martin. Después el hombre es colocado en una máquina donde le reemplazan su implante con uno distinto llamado implante negro. El hombre es amarrado a la máquina y esta comienza a escanearlo Mediante dicho proceso Los robots pueden acceder a la mente de los humanos Y extraer toda la información que haya en ella Pero eventualmente la persona entra en un estado de coma Por lo que termina muriendo Después Robin ordena que sean se ha sometido al mismo proceso Cuando están cambiándole su implante Connor ve la situación Debido a que él no fue atrapado Porque se encontraba fuera de la escuela Cuando ocurrió todo Después el chico enciende unos cohetes Y con esto consigue distraer a Robin y a sus colegas. Los jóvenes salen huyendo de la habitación y Nathan abre las llaves de gas y prende fuego al lugar. Los jóvenes se ocultan y vuelven a desactivar sus implantes, por lo que Alex les dice que deben hacer esto cada 13 horas. Posteriormente, vemos al grupo corriendo entre las calles. De esta forma, llegan a un hotel donde se supone que está retenido el padre de Sean. De pronto, escuchan ruidos y al abrir una puerta, se encuentran a mucha gente gente que está divirtiéndose viendo un combate de boxeo. Cuando las personas ven a los jóvenes se balanzan contra ellos, pero un hombre llamado Wayne interviene. Cuando el hombre ve que los implantes de los jóvenes se han apagado, los lleva con una mujer llamada Monique. La mujer les pregunta cómo desactivaron sus implantes, por lo que Cian le dice que se lo dirán a cambio de que le den información sobre su padre. Monique acepta y los lleva a hablar con un hombre llamado Suani. Este hombre le les dice que conoció al padre de Sian, pero que ya no se encuentra en el hotel. También les dice que deben ir a un lago, pero no les da mucha información sobre eso. En eso, Robin da un anuncio en el que pide a la población que entreguen a Cian. También menciona que tiene retenida a Kay y que no la liberará hasta que el joven se entregue. Cian les dice a sus compañeros que primero irá a liberar a su madre y después buscará a su padre, por lo que los jóvenes deciden ayudarlo. Mientras tanto, Robin le dice a Kay que lo robots le han prometido entregarle una gran cantidad de tierra cuando abandonan el planeta y le pide que se una a él. Los jóvenes intentan llegar al sitio donde Kei está retenida. En el camino son perseguidos por un robot gigante pero cuando el robot se acerca a Cian se detiene y se sincroniza con él debido al implante negro que le colocaron. Pronto el joven descubre que ahora puede controlar al robot ya que éste imita sus movimientos. Después de esto, los jóvenes llegan al edificio donde se encuentran encuentra a Kate y se presentan ante Robin, quien se asusta cuando ve que Cian ha tomado control de un robot. El joven le exige a Robin que deje libre a su madre. Mientras tanto, Kay consigue engañar a un guardia para que le entregue las llaves de la habitación donde está encerrada. Después sale huyendo en un caballo. Dos robots aparecen y disparan al robot de Cian dejándolo inhabilitado. Cuando uno de los robots salta frente a Cian, también se sincroniza con su implante, por lo que el joven lo utiliza para acabar con el otro robot, después lo desactiva para ir a buscar a su madre. Los jóvenes consiguen alcanzar a Kate y todos conducen en busca del padre de Cian. Mientras tanto, el mediador le dice a Robin que debe capturar a Cian cuanto antes y amenaza con matar a Robin si no lo consigue. Los jóvenes llegan a un gran bosque donde hay piedras con marcas pintadas, las cuales al alinearse muestran un mensaje que fue escrito por sobrevivientes y contiene indicaciones para encontrarlos. Después de seguir las indicaciones, los jóvenes se encuentran con un pequeño niño que sale corriendo cuando los ve. Cuando el grupo persigue al niño, llegan a un lugar donde se encuentran con varias personas. Entonces, Sean reconoce a su padre entre ellas y corre a abrazarlo. Kate también lo abraza y la familia se siente muy feliz. Después, el padre los lleva a una especie de refugio cerca de un lago. En este lugar viven varias personas que han logrado ocultarse de los robots. Por la noche, los sobrevivientes se sienten alrededor de una fogata. Que les dice que Robin le dijo que los robots tienen la intención de escañar a todos los humanos de la tierra, es decir, hacerles el mismo procedimiento que acabó con Martin. Más tarde, vemos a Sean mirando su implante, el cual se ha extraído. Por la mañana, un gran ejército de robots llegan al lugar. Robin usa un altavoz y les dice a todos que no les harán daño si entregan a Cian. Sin embargo, vemos que el joven se ha ido del campamento y se encuentra en un campo cercano. Después de pensar, decide colocarse de nuevo nuevo el implante. Mientras tanto, Kate le dice a Robin que su hijo no se encuentra ahí. Entonces, se activa una máquina similar a un cubo, la cual perforará el suelo y lo convertirá en lava. Cian usa su implante para controlar una nave robótica y dirigirla para que se estrelle contra el cubo. Al ver esto, el mediador le dice a Cian que está sorprendido y le ofrece que se una a ellos porque quiere estudiar la razón por la que el joven pudo sincronizarse con los robots. Sin embargo, Cian no acepta. Después, se pone y al mirar al mediador tiene una conexión con él por un instante en eso la nave se tambalea y el mediador se cae dos robots rodean a Cian pero estos son destruidos por Nathan y el padre de Cian los cuales aparecen con un avión de guerra cuando la colisión del cubo y la nave ocurren Sean consigue saltar a tiempo después de esto los robots dan media vuelta y se van del lugar Robbie los persigue e intenta comunicarse con ellos pero ahora los robots lo desconocen y lo eliminan los jóvenes se encuentran al mediador por lo que si lo controla y logra acceder a la red de robots para desactivarlos a todos finalmente la tierra es liberada del dominio de los robots el mediador también se desactiva y los humanos celebran felices en recomendaciones con miau le damos 4 de 5 garritas la película tiene una temática interesante porque ver como los humanos tenían que estar ocultos resulta aterrador un abrazo enorme para todos los miembros del canal ¿Qué hacen posibles estos resúmenes?